Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un bonito día. Bueno, yo estoy muy contento, nada más que no se me nota, qué bueno que no se me note. <laughs> pero sí, estoy muy contento. Fíjense que ya lo venía pensando mucho y mucho, mucho, mucho. No le quiero dar tanto choro, pero miren, dije, bueno, voy a ahorrar una lanita, los pedí en AliExpress, entonces pues apenas me llegaron. Yo espero que estos mismos colores lleguen a Mercado Libre. Y ojalá los den baratos porque siento que van a valer mucho la pena. No los he probado, por eso tengo el cute porque lo vamos a abrir ahorita, ahorita mismo los vamos a abrir. Así que pues vayamos, vayamos a ver qué es, qué será. Y tenemos aquí los lápices de colores. Ojalá que se alcance a ver. Aquí dice, ¿qué dice? Color Painting and Drawing and Surprise 300 lápices de colores. Sí. Compré los calor. Ya, como les digo, vamos a hacer una vez en unboxing mientras voy hablando. Eh, pues, híjole, estuve pensándolo, pensándolo. Y dije: Es que están muy caros en AliExpress. Pues que me encuentro un cuponzote. Estos me costaron eh, 1700. Vamos a cerrarlo: 1800 pesos con todo y el envío. Yo solo que espero que en cuanto yo suba este video, ya estén en Aliexpress, obviamente en Aliexpress, perdón, en Mercado Libre. Y yo sé que me va a dar un corajote, ¿no? Eso es lo, lo más probable. O, que, o, o simplemente voy a dicho, ¿por qué no me esperé, chivo? Pero bueno, ya, ya ni modo, ya. Pero está bien porque así pues yo puedo comprarme otro set, ¿no? Pero esperemos que esté barato que estén baratos. Pero bueno, a mí se me hicieron muy baratos porque los veía en 3000 pesos, 2500, 2100, dije, "No, no, no." 1800 dije, "Ya, sí o sí yo una vez." Este viene prácticamente como en la caja de 270 colores, bien empaquetado, bien con su bolo espuma, todo bien padre, así. Ahí se ve un poquito de lo que se está presentando. Entonces vamos a abrirlo. Ah, lo abrí por el detrás, no importa. Y vamos a sacar la parte de acá abajo, espérenme tantito. Listo, ya está, ya lo sacamos. Vamos a voltearlos y aquí están los calor. Híjole, no, no se alcanza a apreciar en toda la cámara. A ver si así, aunque sea que salga, no importa que se vea mi piso. <laughs> Ahí está. Los calor de 300 lápices de colores está más gorda que la caja de 240. Ya en las reseñas se los voy a enseñar. Vamos a enseñárselos aquí rápido. Este unboxing, aquí viene, aquí cosas. Bueno, es que he visto en videos internacionales como de Estados Unidos y todo eso que empiezan a mostrar esta parte, pero a mí se me hace interesante esta de aquí. Porque si checas, aquí viene prácticamente, ojalá que el, esta luz que se ve, lo va a hacer un poquito más para para arriba. Ahí está, ojalá se alcance a ver la imagen. Pero esto me gusta porque aquí viene prácticamente toda la gama de productos de Calor, ¿no? Eh, la verdad, las que yo conozco y que he probado, es esta, es esta, que es la que tengo, esta no la tengo, esta la, esta la tengo, pero las demás, pues no, no las conozco. Este son, es un set o un kit de lápices de grafito, este aquí el de colores, este estos son acuarelas, este acuarelas, colores, colores y este y colores. Entonces, digo, no, ahí este son colores. Yo creo que para la próxima voy por este y por este, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos por la parte trasera, aquí está la parte trasera prácticamente. Y bueno, este, lo que más se me hace muy extraño y llamativo es que aquí dice Soft Touch Premium Expert. Si checan en los colores de Arteza, también los tengo en, en mira, pero nada más que lo único que me falta es dinero. O sea, no, no tengo. Si tuviera suficiente dinero, la verdad, ya sea con su apoyo o yo estando ahorrando, de verdad que sí me compro hasta los Castle Arts, hasta los Fabric Castell Policromos, los Scarandash Pablo, los grandes Luminense este, eh, estos que vimos, este, pero no lo tengo, entonces, pues vámonos poco a poquito, y bueno, ok, vamos a abrirla, y una vez, vamos a abrirla de acá, de este lado, mira, aquí tiene unos huequitos, pero, ya tengo acá mi cúter, mi poderoso cúter, a ver, a, a ver si enfoca, ahí está, vamos a dar aquí un llegue, digo, ya si se llega a maltratar la caja, pues, para eso es, ¿no? Todo se va a maltratar, pero obviamente que no se maltrate pues toda, ¿no? Vamos a abrirlo, vamos a bajarla tantito, ahí está, wow, sí está más grandota, está más chonchota. Y yo nada más he visto en los canales internacionales, bueno, en YouTube, los artistas que les gusta dibujar con este eh, adult coloring, coloring, este, y se compran esta cajote y yo nada más veo cómo sacan bandejas y bandejas y bandejas. Pero bueno, vamos a hacer lo mismo aquí. Vamos a abrirlo. Oh, Listos y listas, chicas. Y. No manches, huele. Puta madre. Huele un montón a pintura. A pintura. No huele ni a petróleo, no huele ni a... O sea, nada. Huele a pintura. O sea... A, o sea, los, a la laca de los lápices, pues, eso es lo que huele. Ok, vamos a sacar. Este es el clásico, ¿no? El clásico, este... Papel, que este yo lo veo más como si fuera una... ¿Cómo es describirlo? Una opalina, ¿no? Donde está la carta de colores. Yo la verdad, les voy a ser honesto, me va a dar mucha flojera, pero mucha flojera el poder ver, decir, ah, este es el 81 Dark Brown y buscarlo y, y colorearlo. Me va a dar mucha flojera. Mucha flojera. Entonces, yo creo que... Vamos, vamos a ver. Déjenme acá abajito en los comentarios si quieren que haga el swatch. Este, a lo mejor no aquí, en, en esta hoja. En otra hoja lo hacemos. Pero si veo que están interesados, lo hacemos porque a mí me va a dar mucha flojera el, el hacerlo, honestamente. O sea, no quiero mentir, me va a dar mucha flojera. Obviamente aquí tiene su esta esponjita que la verdad no está ni gruesa ni delgada. Y aquí están los colores. Wow. Wow, wow, wow. Recuerden, son 300 lápices de colores. Espero que se alcance a apreciar bien en la cámara. Wow, De verdad, son muchísimos. Obviamente la punta sigue siendo de 3.3 milímetros. Eso no ha cambiado. Déjate lo enseño más de cerquita. Eso no ha cambiado. O sea, la punta sigue siendo delgada. No, no digo que sea mala. Sin embargo, se te van a acabar de volada. Entonces, pero bueno, tienes una gran selección de lápices de colores. Aquí está. No pesan nada los pinches colores. No pesan nada. Aquí está este, él sale a pink. Su serigrafía es como, como los otros, lo de 240. Pero aquí tenemos 300. O sea, wow, le metieron 60 colores más. Y creo yo pensar, si algo, memoria, estoy buscando en mi disco duro mental. Y creo que esperemos que hayan metido más colores, tonos, piel. Si no, pues bueno, ya, ya ni modo. Aquí veo que ya se trozó un poquito este crema, pero bueno, vamos a, vamos a dejarlo así. Aquí algunos tonos piel. Y vamos a empezar a, a quitar bandejas, ¿no? A ver, damos una bandeja. Lo dejamos acá. No se me vaya a caer. Aquí, ah, otra. Huele mucha pintura. Lolo luego, luego me llegó Lolo la pintura. Este lo que sí voy a hacer en, en, en este video, en el 240, ya no lo hice. Y además ya, ya los repartí. Me refiero a repartir a que, en, no sé si se acuerdan que en videos pasados, en un estuche ahí metí los calor, en otro estuche, este creo que ya no lo, no lo he grabado y no se los enseñó pero en otro estuche metí otros calor. Entonces pues ya no tengo los 240. Pero en este sí voy a despejar todos los que son plateados, todos los que son fluorescentes, ¿no? Por ejemplo, aquí hay unos metálicos o plateados, bueno, metálicos y acá hay unos fluorescentes. Entonces pues bueno, vamos a sacarlos. Creo que vienen bien, como que acomodaditos en los colores. Aquí la gama de los azules. Aquí nos encontramos un metálico. Ok, huele muchísimo a pintura. Ok, vamos a dejarlo acá. Aquí vienen los verdes. Wow, fíjense que, puta, es que huele. De repente quitas una capa y fun, te llega luego, luego el olor de, de la pintura. Se podría apreciar que a lo mejor esta punta está más gruesa, pero no. Es dependiendo también de cómo, pues sí, de, de qué tanta punta le hayan sacado a la maquinita, ¿no? A momento de sacarle punta, valga la redundancia. Pero, ay Dios, pero, eh, yo solo espero que pues, se vean mucho mejor, ¿no? Pero yo solo espero que se vean mucho mejor. Así que, bueno, este es un verde fluorescente. Ok, la camada de los verdes volvimos a los morados fíjense aquí tenemos parte de los morados y azules ok azules y morados no ahí están los puros morados prácticamente yo creo que esta charola la vamos a dejar acá y que sea esta según yo las voy a empezar a ordenar entonces vamos a dejarlos acá este acá perfecto aquí está la camada de los morados vamos a sacar otra charolita ok y empezamos con ah, aquí yo les yo les bueno yo pienso que son la, la camada de los random no porque eh, sí tenemos cafés pero tenemos también morados grises tenemos cafés verdes tenemos este cafés rojizos Obviamente tienen sus nombres, pero pues para aprendérmelos todos, mejor prefiero así decirles, ¿qué es café rojizo? Bueno, tienen un tanto de café con un tanto de rojo, entonces los mezclas y te sale esa, ese tipo de, de mezcla, ¿no? No estoy contando las charolas, ahorita las voy a contar de regreso, espero que ustedes las hayan los están contando, ¿ok? Otro de los detalles es que en la caja de 240 me costaba mucho trabajo poder sacarlas. No sé si estaba más apretada la caja, más compacta, pero en esta sí la siento como que sí sale, sí sale. Fíjense, aquí ya venimos con los verdes. Verdes y parte de los azules. Entonces vamos a sacarlos. Perfecto. Aquí, fíjense, aquí tenemos este color. Uf, otra vez me llegó el, color, el olor a, a, a pintura. Este es como un gris. Si checan, pero mira, este, por este tono, yo lo veo más como un tono piel. No sé si me explico. ¿Han visto dibujos, manga y anime? Obviamente sí, ¿verdad? Y también cómic y todo eso. Pero bueno, hay ciertas ilustraciones en digitales que luego les agregan este tipo de color y los hacen ver espectaculares. Entonces, por eso les digo que este es como un tono piel, según yo. Entonces tenemos grises y aquí empiezan los cafés. Sacamos otra charola. Pues estas charolas no paren de salir. Y ah, mira, aquí ya nos tomamos. Aquí ya nos topamos con otro tipo de colores. Este. Esta la voy a poner casi al principio también. Porque aquí tenemos otros tonos piel. Aquí, este tono, otro tono piel, otro tono piel, otro tono piel, este otro tono piel, otro tono piel, otro tono piel. Otro tono piel. O sea, tenemos varios tonos piel, aunque son rositas. Pero son como tonos piel y eso me agrada muchísimo. No sé, no sé si en la, en la gama de los 520 lápices de colores Boot Funer tengan toda esta cantidad, toda esta cantidad de lápices de colores tonos piel. Me da ganas de comprarme los 520. Están en mil, 1200 pesos, ¿no? En Mercado Libre. Pero sí quiero y no quiero. Pero bueno. Quien tenga ese set de 520 lápices de colores, déjenme saber acá abajo en los comentarios qué tal les fue. Porque honestamente, híjole, dudo, dudo, dudo. Este tono, como rosita, como. No sé, está bien bonito. está bien Se llama Cream circle Está bien bonito el tono. Está muy chulo. Ok. Entonces esta choral la vamos a reservar como para las de principio. Y miren, aquí ya se me movieron. aquí Híjole, yo solo espero que. En la movedera, no sé, lo más probable es que se hayan roto las puntas. O sea, eso es lo que yo me arriesgo cuando compro desde China. Algunos lápices de colores sí vienen bien empaquetados y todo eso, pero al momento de abrirlos, como en, este, en esta ocasión, se llegan a romper. Se llegan a romper y uno dice: Pues, ¿para qué los compras? ¿Para qué te gastas 1800 pesos? ¿Para qué esto y para qué lo otro? Sí, es cierto, te arriesgas. Pero ya uno está de, de decir, ¿sabes qué? Pues me arriesgo, ya. Yo sé que a lo mejor en alguno de estos colores o en todos, eh, cuando yo le saque punta, cuando me acabe esta punta, se, va, se, va, se van a romper y se van a romper y se van a romper. Y hasta chance van a quedar hasta, uh, no sé, voy a, a ver, voy a tomar este. Chance y hasta, en vez de que me dure el color así completo, chance hasta me va a llegar hasta acá. Hasta acá. Aquí ya no va a estar roto y todo esto se me va a romper. Estoy, estoy consciente de eso, ni modo. No los venden aquí en México y el proveedor que llega a, a vender estos lápices de colores eh, aquí en México, ¿qué creen que va a pasar? Estás en lo cierto, si es que estás pensando lo mismo que yo, estás en lo cierto. ¿Qué va a pasar? Bueno, que como no hay una fábrica como tal aquí en México, lo más probable es que se compren lotes enormes, los manden por barco, los manden por avión, como sea. Y al momento de descargar, no creo que tengan el cuidado. Habrá personas que sí, habrá personas que no, pero tienen tantos y tantos paquetes y mucha chamba que lo más probable es que, órale, cabrón, chin y los avienten, ¿no? Y el que se salvó, se salvó, y el que no, pues no se salvó, y así. Y me ha tocado y he escuchado de ustedes que en todos los lápices de colores. Le sacaron punta porque pues, dijeron quiero, quiero una punta un poquito más, más, más picudita. Pues en todos, en todos los que le sacó, todos se quedaron chiquititos, así, así de chiquitos, aquí para acá, otros por acá, otros por acá. Y pues bueno, ese es el precio ¿no? que debemos de costar. Y fíjense, creo que esta es la última charola. Sí, esta es la última charola. Este también lo voy a poner eh, después de la otra. Y aquí me estoy topando con lápices de colores también, que son como eh, prácticamente como tonos piel. Por ejemplo, aquí este, este, eh, este también, ¿por qué no? Ya necesitaría ver, acomodar todos los que yo crea que son tonos piel claritos, pastelosos, tonos piel, en una sola charola, a ver si me caben. Y ahí ir acomodando poco a poquito. Pero bueno, esta es la última charola. Así que listos para contar eh, cuántos lápices de color, más bien cuántas charolas son. Sabemos que son 300, ¿no? Pero vamos a ver cuántas charolas tenemos en total, ¿ok? Bueno, vamos a empezar por esta charola. Y tenemos una charola. Hasta abajo, hasta abajo. Tenemos... Eh, vamos a ponerlos acá. Tenemos segunda charola. ¿Ok? Les pregunto... Ustedes eh, se comprarían un estuche que dijera el estuche, estuche para 300 lápices de colores, ¿ustedes los comprarían para no tener en la caja? Y mejor esta caja ocuparlo para guardar sus calzones, sus calcetines, eh, a lo mejor sus estuches de lápices de colores, a lo mejor sus acuarelas. ¿Para qué ocuparían esta caja? Porque yo la verdad, yo la siento estorbosa, tal vez sí me compraría el estuche, pero mientras los conservaría aquí en la caja, ¿ustedes qué harían? No Tenemos dos charolas... Tres charolas... Déjamelo saber acá abajito en los comentarios... A ver qué piensas... Cuatro charolas... Vamos a dejarlo acá... Cinco charolas... Ok... Cinco charolas... Vamos a meter esta... Seis charolitas... Siete charolitas... 8 charolitas a la torre. 9 charolitas. ¿Y qué creen? El último 10. Diez... ¡Ay, Dios! ¿Ya vieron? Ya se me iban a caer. Discúlpenme ustedes. Ahorita déjenme arreglarlos. Qué bueno que me sucedió. Hay que tener muchísimo cuidado. Es muy escandaloso el plástico este. Espero que no se me hayan roto las puntas porque luego son tan delicados que se pueden llegar a romper así las puntitas, pero bueno. Y qué bueno que sucedió ahorita en este video, preferible. Ya se des desacomodaron los colores, no pasa nada. Ahorita ustedes saben que los voy a volver a arreglar porque les voy, como les digo Les voy a poner los colores claritos, los colores carne, etcétera, etcétera, los tonos piel. Y bueno, esta es la décima charola. Pero qué bueno que sucedió aquí en el video. Ojalá se haya escuchado todo el ruidero. No se me cayeron al piso. Pero sí, aquí en las charolas sí me dio mucho miedo que se me cayeron los lápices. Son 10 charolas. Entonces, si son 10 charolas, ¿de cuántos lápices de colores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30 charolas. 30 charolas. Digo, 30 colores, 30 colores por 10 charolas, da un total de 300 lápices de colores. Entonces son 10 charolitas con 30 lápices de colores, nos da 300 lápices de colores. Entonces, si sí, estamos bien en la, en, la, en la traducción de las charolas, en la traducción de los colores, tenemos aquí 300 lápices de colores. Hasta aquí el unboxing de hoy, chicos. Este, espero que les haya gustado este video. Vamos a, a, a taparlos porque tienen frío. Recuerda de suscribirte, de darle like a este video, de poner manita arriba. Recuerda de darle like al video, de suscribirte, de compartir este video, de recomendar este video en tu grupo de WhatsApp, de redes sociales. Para que vean este unboxing en español, no sé si hayan más de este. Y si hay, también recomiéndelos. O sea, no solamente el mío, pero estaría muy padre que también recomendaran el mío. De verdad, se los agradecería muchísimo. Chicos, muchísimas gracias y nos estás viendo en un próximo video. Y bueno, esperemos que ya Mercado Libre los proveedores chinos puedan llegar a vender estos lápices de colores de 300 lápices, de lápices de colores. Cuídense mucho, nos vemos. Muchísimas gracias. Recomienda el video, comenta el video, dale like y comparte el video. Cuídense mucho. Adiós.